Sembla difícil que pugui arrencar d'inici, però és la gran sorpresa de la llista. Álvaro Vázquez ha escurçat els terminis de recuperació. La seva presència aixeca els ànims i genera respecte al rival, però que el Nàstic triomfi a Granada dependrà de la resta, molts dels que han perdut el control del vaixell les últimes jornades. Un punt separa el Nàstic del descens, marcat per la Cultural, que diumenge passarà per Gijón. Recuperar la solidez de partidos como el del Cádiz, como el de Albacete o incluso como el del Barça B, que creo que el equipo concedió muy poco a nivel defensivo, y encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Entre la parte ofensiva, que creo que el equipo, a pesar de que a lo mejor no está teniendo la efectividad que venía teniendo antes, que con menos ocasiones hacía más goles, ahora estamos generando muchas ocasiones de gol y no las estamos materializando. Bueno, pues hay que encontrar ese equilibrio. Javi Márquez és l'altra cara nova de la convocatòria, exfutbolista i justament del mateix Granada. Els andalusos només han perdut un cop a casa contra el gairebé descendit Sevilla Atlètic. El equipo está fuerte. Que tenemos que mejorar cosas, evidentemente que hay que mejorar cosas, todos tenemos que mejorar cosas, yo el primero, soy el primero que cada día tengo que mejorar cosas, pero no creo que vayamos mañana con un exceso de presión y aún así, yo lo he dicho desde el minuto uno que llegué esta temporada y la pasada, es el aspecto anímico, el aspecto psicológico es algo que me preocupa, que trabajamos cada día, que trabajamos cada semana y que le damos mucha importancia. Nano demana equilibri i això podria provocar la tornada de la línia defensiva de 5. El Granada Nàstic es disputarà demà a les 4. L'última visita data de l'any 2010 amb derrota per 6-1.